Bueno, hoy es una mañana distinta porque habíamos largado una rifa hace unos días y participaron casi todos los papás de los niños, vinieron hoy, así que hacemos una mateada y el sorteo. Se va a realizar el sorteo porque ya con la plata que adquirimos de la rifa que fueron entregando los chicos, se compró un tobogán, una calecita, un DVD, que ya no funcionaba el que teníamos, y unos parlantes con unos pendrive para que cada sala tenga escuche música. Sin duda entonces que toda la familia de este centro infantil ha colaborado, ha comprado un numerito. Aparte de realizarse el sorteo en el día de hoy, ¿qué más van a hacer? Bueno, les dimos una actividad a los papás, que se junten en grupo y que recuerden canciones de su infancia que les marcaron o que les fueron significativas y que les pasen al frente y les canten. Todos los padres están muy predispuestos a participar, así que, y vinieron, la mayoría de los padres están presentes. El tema de los premios, ¿fueron otorgados por quiénes? Y la canasta familiar y la canasta de limpieza, cada niño traía un producto y se fue armando. Una mamá donó una torta y otra mamá las tartas. Y con la plata de la rifa compramos una sábana, un juego de sábana. Sin duda que colabora y es una gran familia esto, ¿no? Sí, todos colaboraron, todos vendieron los numeritos. Eran 20 números cada chico que tenía que vender y todos se vendieron. Vamos a recordar, Meli, aproximadamente, ¿cuántos niños tiene? Y recordamos que son niños desde muy corta edad. Bueno, tenemos nenes que todavía no tienen los 2 años cumplidos, hay 3 que son muy chiquititos y hay 20 niños por sala. Así es, son 60 chicos están en el aguardo. Y somos 3 docentes, está Marta, que es la que ayuda con la limpieza, y Mónica, la auxiliar, que nos ayuda a cambiar los pañales, con los trabajitos, con el desayuno y con el almuerzo, porque comen acá. Es un trabajo en conjunto, ¿no? El del centro infantil, en donde la verdad que está quedando muy lindo, han incorporado la sala. Sí, sí, este año, el año pasado se incorporó la sala y este año la terminaron. Pusimos las puertas, las ventanas, ya está todo listo. ¿Algún evento próximo, Meli? No, por ahora hacemos la rifa y vamos a esperar un tiempito más para alargar otra rifa y una peña que queríamos hacer más adelante, cuando haga calorcito. ¿Agradecimientos? Bueno, a todos los papás que ayudaron, que colaboraron con la rifa, a los niños que vienen, a la municipalidad que también siempre está cuando la necesitamos.